iPhone 13 Pro, yo diciendo 12 Pro. Vean, aquí tenemos iPhone 12 Pro, pero vamos a hacer el unboxing de un 13 Pro. Vamos a abrir aquí, lo pedí por Walmart, ya saben, el clásico, ¿no? Para no doxearme la voy a sacar, ¿vale? Espérenme, para no revelar mi dirección, si no, ahí está. iPhone 13 Pro, 128 GB, azul reacondicionado. Es el color Sierra Blue, Raciel Blue, con un iPhone Sierra Blue. ¿Listo? ¿Están listos para la magia? Ahí está. Los que han visto mis demás videos, ya son las sábanas. Aquí viene la póliza de garantía, todos los puntos que se revisaron, la garantía limitada, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos al precioso, al que de verdad nos interesa. El iPhone 13 Pro, normal, nada de Pro Max. Lo abrimos, bueno, lo sacamos, vean. Cubo certificado. Muchas personas me preguntaron, oye, ¿cómo sé que mi cubo es certificado? El cable es muy genérico, tipo C, pero es bueno, ¿saben por qué? Porque si el cubo llega así, si se parece al original, sí es certificado. Si llega de esos cubos raros o chiquitos, de esos cubitos cuadraditos o con USB normal, no tienen tipo C o algo así, se supone que según están certificados, pero yo no me confío, ¿saben? Estos por lo menos me dan un poquito más de confianza que los otros. Lo vamos a guardar, vamos a guardar aquí. Posiblemente lo utilice, posiblemente no, porque tengo uno original de un iPad, entonces eso ahorita no es una preocupación. Pero si ustedes no tienen otro cargador, sí les recomiendo el original, pero chequen si les conviene. Y aquí está, iPhone 13 Pro. Vamos a ver si no tiene algún detalle estético. Aprovechando esta luz, las cámaras, no se le ve ninguna ruptura o algo ahí rayado ni nada. Los marcos, lo acabo de agarrar ahorita, obviamente lo ensucié, pero nada de manchas feas por el óxido o algo así. Bueno, no es óxido, pero el 12 Pro se manchaba mucho. Hubo muchos reportes de que se manchaba mucho, se desgastaba mucho. En el 13 Pro ahí sí desconozco, necesito yo experimentarlo. No tiene ningún tipo de golpe, lo cual eso está padre. Solamente salté los pasos, no lo he configurado tal cual. Simplemente he saltado todos los pasos de configuración para poder ver de una vez la condición de batería. Pero antes de ver la condición de batería, vamos a ver... Ah, se rompió, jeje, se rompió esto. Lo voy a hacer con cuidado, es que era desde acá. Así, ok. Vamos a abrirla. Ahí está, perfecto. 13 Pro reacondicionado, azul, porque ya lo doblé. Y vean, vamos a ver, ¿eh? Uy, uy, no manchen, llegó rayadísimo, ¿no? Vean, a su máquina, llegó ultra rayadísimo de ahí, ¿eh? No manchen, chat, ¿lo regresamos? La batería va a determinar si lo regresamos o no, ¿eh? Es que vean esto, vean las diferencias de rayones. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 el de ahí, y ya 14, 15, o sea, no me voy a llamar exagerado, pero vean, el 12 Pro solo llegó con este rayón. Miren, este, si lo pueden percibir, ¿ya lo vieron? Ahí, aquí mero, ahí ven, les voy a enseñar. Ahí, ¿ya lo vieron? Ese puntito blanco es un rayón, es todos los rayones que tiene el 12 Pro. Digo, yo sé que estoy comprando reacondicionado, pero barato no salió, ¿eh? 13 mil pesos mexicanos es un precio bastante justo. No es caro ni es barato. Vean, condición 87. Bueno, esa es mi experiencia como tal. Si ustedes consideran que es poco, yo no considero que sea poco. O sea, yo considero que está bien. Si me lo pienso quedar, está bien. Pero si lo piensas tener solo un rato, no te aseguro una reventa que te haga recuperar una gran parte de tu inversión, realmente este porcentaje, porque el uso que le des te puede bajar a 80, así lo vas a vender más barato y ya sabemos, ¿no? O sea, todo se devalúa, eso es evidente, pero tratar de que nos garantice un buen precio a cambio de cuando queramos renovar, ¿saben? Que lo podamos vender en un precio atractivo para poder completar para el siguiente modelo. Eso es lo que me interesa de un iPhone, pero bueno, no me voy a quejar, sino aquí me empiezan a casi crucificar que me estoy quejando porque me está llegando con 87. Me parece buen porcentaje, pero no buen porcentaje para ser un 13 Pro. Este es un 12 Pro y el 12 Pro llegó con... ahorita tiene 90. Llegó con 95 y en un poco tiempo bajó a 90. Entonces no es tan lejano. Puede que este tenga 87, pero tarde en bajar. Pero ya saben que esto es aproximado, no es algo real.
tenemos que conectarlo a True Tools para ver el verdadero porcentaje real de vida de batería. Pero bueno, ustedes díganme, ¿regresamos o no lo regresamos? Esperen el review muy pronto del iPhone 13 Pro contra 12 Pro y sobre todo el del 13 Pro por sí solo. A ver, ya habrá tiempo para hacerle su versus y todo eso. Algo que voy a decirles es que realmente llegó súper bien. O sea, llegó en el aspecto funcional. Tiene rayones, pero es lo único. O sea, en la pantalla nada más se le va a poner una mica. Y en la parte de acá abajo pues no tiene golpes, nada. Solo es la pantalla. Prefiero que sea eso porque le voy a colocar una mica a que sea otra cosa, ¿saben? A que falle el audio, la radiofrecuencia, las cámaras. Que de hecho ya lo probé. De hecho se me hace muy tedioso mostrarles a todo aquí de que realmente sí funciona. Solamente les voy a decir que sí funciona. O sea, el celular no tiene ningún problema. Pero vean la diferencia de cámaras. Ya lo veremos en un versus. Pero el 12 tiene un X x 2. O sea, hablando ópticamente. Y el 13 tiene un x 3. O sea, tenemos más zoom en el iPhone 13 Pro. Que es evidente. Y vean algo también. Los 120 Hz. Sí se siente la fluidez. Este es el que tiene 120. Sí se siente la fluidez. Bueno, se siente más en el día a día en juegos, todo eso. Pero vean, funciona de todo. Pero ve el tamaño de las cámaras y cambia bastante de una generación a otra. Ya hacía falta, ¿eh? Porque ya el 12 era muy similar al 11. Vamos a probar micrófono y a la vez el audio. Voz con la que prefieras. Hola, soy Siri. Elige la voz con la que prefieras escucharme. Puedes cambiar. Oye Siri, funciona micrófono. Oye Siri, envía un mensaje. Oye Siri, ¿cómo está el clima hoy? Agarra Wi-Fi, agarra Bluetooth, me aparece en las redes, ¿no? Vean, ahí reconoce Bluetooth, o sea, radiofrecuencia funciona porque estamos usando Wi-Fi, está el Bluetooth, funciona el audio, funciona el micrófono, funciona la pantalla, subir, bajar, funciona el modo oscuro, funciona los 120 Hz, se notan, funciona la linterna, vean, funciona las cámaras, funciona la rotación, todo lo necesario funciona, así que punto para Walmart, si funcionó. No tuvimos mala experiencia. No creo que tampoco se atrevan a vendernos algo así. Algo que no funcione, pero vean. Este sí lo vendía Walmart. Vendido y enviado por Walmart. Walmart no creo que se arriesgue a vender algo en mal estado. Así que sí, venía bien. Hay otro vendedor, Gibusapi, pero no lo quise pedir por ahí. Mejor lo pedí por vendido y enviado por Walmart. Verifiquen que siempre sea así. Yo no confío mucho de otros vendedores. ¿Ok? Me llegó con la paquetería de Bodega Aurrera. O bueno, más bien, vean. Bodega Aurrera. Supongo que lo tienen en Bodega Aurrera y pues bueno, quizá eso explica los rayones, pero no me voy a quejar. ¿Saben? Porque es un gran equipo. A mí lo que me interesa es disfrutar de sus 120 Hz y de sus cámaras, que son muy buenas, vean, foto, video, modo cine. Les digo, ya lo veremos más a profundidad en su video del iPhone 13 Pro. También me gustaría hacerle un versus contra el iPhone 12 Pro. Aprobado, calificación de 8 sobre 10, ¿vale? Por la condición de batería, es muy chistoso de que siendo un modelo más nuevo haya llegado con menos condición que el 12 Pro, por eso le pongo un 8. Al 12 Pro le doy un 9 por el rayón. Hay dos tipos de suscriptores míos, los que me dijeron, no, te quejas de más, te llegó excelente, y otros que sorprendentemente me dijeron, no te combino, no trae 100 de batería, no viene nuevo, y pues, oye, es reacondicionado, pero por ahí me dijeron que en Back Market llegan como nuevos. Ojalá algún día probemos Back Market, aunque he visto que como que le hacen mucha publicidad y realmente no son objetivos. Ojalá un día de estos me toque probar Back Market para decirles la verdad. Porque a mí no me gusta decir mentiras. Por eso yo estoy siendo honesto. Yo a este le di un 9 por cómo llegó y a este le doy un 8. No voy a decir, no, Walmart fue excelente. O sea, el servicio fue excelente por parte de ellos. Pero me refiero al equipo. No estoy diciendo el equipo fue impresionante, la calidad que manejan y como nuevo. No, es cuestión de suerte en estas tiendas como en Amazon también. Es una moneda al aire, pero siempre te van a dar lo que estás pidiendo. Un celular que funcione. Ya si es nuevo, no tiene mucho uso, así ya es diferente. Pero créanme que nunca te lo van a dar con muchos golpes excesivos. Tampoco te lo van a dar así tan en mal estado. Y si les ha llegado tan mal, pues déjamelo saber. Yo creo que ya depende más de la exigencia de cada cliente. Yo no me considero tan exigente. Yo sí valoro las cosas. Pero también, sabes, debo de decir que cuando algo cuesta, está algo carito, nos pudieron haber ofrecido algo mejor, pero es lo que tocó. Es la suerte, estoy comprando reacondicionado, no nuevo, y es lo que nos tocó. De todas maneras, funciona. Pero sí me hubiera gustado que hubiera llegado por lo menos igual que el 12 Pro, porque es un modelo más nuevo, y yo quiero pensar que le dieron menos uso. Pero bueno, no pasa nada. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.